Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo derrotar a Godfrey de una manera pues un tanto sencilla. Les recomiendo que lleven alguna invocación, la que sea, para que lo distraigan un momento. Básicamente sus ataques son bastante repetitivos, tenemos que esquivar esas embestidas con el hacha y básicamente se la va a llevar con esos pisotones y esos dos ataques. Justamente cuando hace ese ataque, el último, se queda ahí un poquito, un rato, y nos da suficiente tiempo de meterle entre uno y dos ataques. Yo les recomiendo que solamente metan uno, tengan cuidado con los pisotones y con esos ataques. Parecen muy simples, pero el timing que maneja te hace esquivar antes, entonces ahí pierdes un poco la noción y te da el golpe. Pero una vez que le agarren la onda, van a ver que sus ataques son muy simples, muy repetitivos. Básicamente es esquivar el pisotón y cuando estamos solos va a ser los dos hachazos seguro. Entonces tenemos que esquivar los dos y seguir atacando. Las invocaciones simplemente es para que ustedes se acostumbren un poquito a su patrón de ataque. Si no tienen invocación, no se preocupen. Básicamente conforme le agarren la onda, van a ver que simplemente va a ser el mismo pisotón siempre, un hachazo. Y cuando estamos solos, regularmente va a ser otro hachazo. Entonces, ahorita las invocaciones lo que van a hacer va a ser darles tiempo, porque no va a ser regularmente ese segundo hachazo, a que se acostumbren a su patrón de ataque. Entonces, cuando les agarre golpe, luego aléjense y recuperen vida. Y bueno, en mi caso, si utilizan ataques mágicos o ataques que gastan los puntos estos azules, pues traten de ir llevar suficiente para recuperarse. Básicamente, como pueden ver, simplemente es medirle el pisotón. Ahí va a ser pisotón. Esquivamos el hacha y la volvemos a esquivar y ahí podemos atacar. Básicamente nos la llevamos así. Esquivamos y volvemos a esquivar. Tengan cuidado en ese segundo hachazo. El timing que maneja es un poco engañoso, parece que va a soltar el golpe rápido y se tarda regularmente un segundito, que a nosotros nos deja vulnerable porque esquivamos antes. Entonces tienen que acostumbrar un poquito a su timing. Ya de ahí en fuera es lo mismo, tiene otra serie de ataques, básicamente brinca y lanza el hacha, muy sencillo de esquivar. Tiene otro donde se lanza junto con el hacha, ese también es sencillo de esquivar. Tiene algún otro donde nos pega ahí, no hachazo, sino como un empujón con el hacha, también tengan cuidado. Básicamente son sus ataques, pero el más repetitivo va a ser simplemente este, se va a aventar contra nosotros, va a darnos un pisotón y ya de ahí es todo nuestro. Ahí esquivamos y volvemos a esquivar y ya está muerto. Entonces, como pueden ver, sus patrones son muy repetitivos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios si han tenido problemas con este jefe, si les sirve este método. Y bueno, no me queda más que pedirles que se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y espero que les gusten este tipo de videos. No me queda más que pedirles que sigan apoyando al canal y nos vemos en el próximo video.